Hace 4 años que se proclamó el 2 de octubre como Día Mundial de la No Violencia. Y desde ese día, en todo el mundo, los humanistas, junto a otras fuerzas sociales, se expresaron en más de 100 países, dando una señal al mundo. Cientos de símbolos humanos se expresaban y expresaban el clamor de millones de personas. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia recorrió el planeta. Recibiendo a Carly Powell, las protestas pacíficas con la libertad y la democracia del pueblo unido. Desde Convergencia de las Culturas es que de una vez por todas desterremos la violencia racial y la discriminación. Trabajamos también porque verdaderamente ningún ser humano sea ilegal. Así que permitidme, en primer lugar, que le demos un gran aplauso a todos los amigos y militantes del Partido Humanista, porque han sabido sobrecogerse al estupor que parece inmovilizar a gran parte de la sociedad y se han lanzado a las calles para recoger los avales necesarios para presentarnos a las elecciones del 20 de noviembre. Gracias a ti, José. ¿A qué violencia puede enfrentarse un organismo que se dedica a estudiar, a investigar? Precisamente a todo aquel que pone barreras al pensamiento. Habrá paz y por necesidad se comprenderá que se comienza a perfilar una nación humana universal. Pedimos con fuerza, pedimos por nosotros, pedimos para que se cumpla lo que realmente necesitamos. Pedimos para que las fuerzas del pacifismo y la no violencia sean mayoría y hagan sentir su voz. Pedimos para que surja la fuerza, la alegría y la paz necesaria para superar la violencia en nosotros y en la sociedad humana.